Hola, señora Laura. Gracias por estar aquí. Thank you, everyone, for being here. We really appreciate it. Okay, vamos a empezar. So we're gonna get started. Yo me llamo Missy Barra. Soy su enlace de familia y comunidad aquí en Washington. My name is Missy Barra. I am your family and community liaison here at Washington. Y hoy vamos a tener una presentación sobre salud mental. Today we will have a workshop on mental health. So we have some guest speakers who I will allow to introduce themselves. So whenever you guys are ready, go ahead. Cindy, do you want to go first? Sure, I can go first. Buenas tardes, mi nombre es Cindy. Soy una de las estudiantes que está participando de parte de Social Wise Consulting. Estamos proveyendo a la Escuela Washington consejería y también servicios de manejo de casos. De parte de nuestro servicio vamos a poder proveer talleres de salud mental. Estoy aquí acompañada con Lucy, que ella va a dar su anuncio en inglés. You can go ahead, Lucy. Hi, everyone. My name is Lucy, and I'm the social work intern from Social Wise Consulting. So I'll be doing the English portion of this presentation. Thank you guys for being here. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. El presentación va a ser en inglés. Lucy va a presentar en inglés y luego Cindy va a presentar en español. También tenemos nuestro director, si quiere decir hola. Our principal's here, if you would like to say hello. Hi, families. Buenas noches, familias. I'm Mr. Bayouk, the principal here at Washington Elementary. Yo soy el director de la Escuela Washington, Señor Bayouk. I just want to say thank you all for joining us. I know it's really great when we have families participate in our events, and I know having an evening event is hard because you're home and you want to relax after work, but we hope you enjoy this presentation and you learn a lot. That's a lot of great information that you're going to learn from Cindy and Lucy. So thank you so much for joining us. Hacen mucha información, dice él, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque ya es muy tarde, pero gracias por estar aquí y ojalá aprendan algo. Vamos a tener dos más, uno cada mes, so uno en diciembre y uno en enero también. So, nomás este es el primero. All right, guys, so let's go ahead and get started. Take it away, ladies. Thank you. Okay, so I'm just going to share a little bit about the workshop, just being like a series. Entonces, los talleres van a ser una serie, y de parte de la serie queremos también proveerle a todos los participantes un certificado al final de las series. So as part of this series, we're actually going to be also providing a certificate to all participants who attend the different workshops. We're also looking into having an opportunity to do some type of drawing. Queremos también ver si hay una oportunidad de poder tener una actividad donde podemos escoger a alguien. We don't know what the incentive would be yet, but it's something that we can definitely look forward to. No sé qué exactamente va a ser lo que podemos proveer a los participantes para la oportunidad de ser escogido, pero como progresemos, ahí vamos a ver qué va a ser la oportunidad, okay? So we're gonna get started. Vamos a comenzar. Entonces, voy a hacerlo primero en español, and then Lucy will go in English after me, okay? Okay, entonces la salud mental. Vamos a comenzar con la definición de salud mental, que quiere decir que es un estado de bienestar psicológico donde el individuo, es capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales, cognitivas y recursos sociales para responder a las demandas ordinarias de la vida diaria, quisiendo decir que la salud mental, ¿verdad?, es algo que pasa en nuestro cerebro, es algo que es psicológico, pero también tiene un significado cuando se trata de nuestras emociones. You can go ahead, Lucy. So today we'll be talking about the significance of mental health. So mental health is a state of emotional and psychological well-being in which the individual is able to make use of their emotional, cognitive, and social resources in responding to the ordinary demands of everyday life. Okay. Okay, entonces, ¿por qué la salud mental
es algo importante y cómo los puede ayudar. Pues cuando tenemos buena salud mental, primeramente podemos disfrutar de la vida, podemos administrar situaciones difíciles y también podemos mantener buenas conexiones con nuestra familia, con nuestros amigos y con la comunidad. Tener una salud, una mente saludable también es importante como tener un cuerpo sano. La mente es muy importante para nuestro bienestar y así como cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente. Y es por eso que cuando hablamos de salud mental, tenemos que también mencionar que teniendo buena salud mental puede proporcionar la capacidad para poder tener y vivir una vida con equilibrio físico, mental, y espiritual. So good mental health can help us enjoy life, manage difficult situations, and maintain good connections with our family, friends, and community. So a healthy mind is as important as a healthy body. So it provides the capacity to be able to have and live a life with physical, mental, and spiritual balance. Ok, entonces ahora queremos saber cuáles son algunas cosas que han escuchado acerca de la salud mental, ya sea algo positivo o negativo. For English speakers, so what we want you guys to do is we want to hear what are some of the things you have heard about mental health, whether they're positive or negative. You can use the chat box or you can unmute yourself. Pueden escribirlo o si no, pueden también mencionarlo en altavoz si gustan compartir, if you would like to share. Alguien quiere compartir. If you want to share, just unmute yourself. Si quieres compartir, nomás quítale el mute para que puedas decir algo. Should we give them an example? ¿Un ejemplo? Yeah, it puede ser, yeah, like Brittany, like, ¿qué has escuchado tú acerca de la salud mental? What have you heard, Brittany, about mental health? I have heard that. Hi. Hi, ¿en español está bien? Ya, yeah, cualquier. Uh-huh. Ok, ¿sí se escucha bien? ¿Sí me oyen bien? Sí. ¿Sí? Ok, las cosas que yo he escuchado sobre la salud mental es que para estar bien, para poder dar algo mejor de ti, como cariño, amor, educación a otras personas, a tus hijos, a no sé, a tus sobrinos, a tu familia, necesitas ver estar primero bien tú. Necesitas tener esa salud mental, esa confianza de decir estoy bien, anímicamente, estoy bien con mis sentimientos, estoy bien como para compartir, cosas positivas a las demás personas. Eso es lo que yo creo que es eso. No sé. Muy bien, Araceli. Voy a traducir rápidamente antes de comentar. So what Araceli shared right now with the group is that she's heard that mental health is, in order to have good mental health, you have to be able to take care of yourself because it does affect different parts of relationships. She was talking about emotional relationships as well as relationships that we have with others. That was sort of what she mentioned. It's something that does impact the way that we interact with others. Definitely. Thank you for sharing. Yeah. ¿Otros comentarios? Other comments? María Tovar. ¿Quiere compartir? Oh, she's on mute now. Alguien más? Anybody else want to share? What have you heard about mental health? Or maybe you saw something, miraste algo en el tele, sobre salud mental, o si tienen niños en otras escuelas, como en middle school or high school, a lo mejor ya escuchaste algo. I'll add something. Mm-hmm. You know, I think mental health is something that isn't really talked about. Because I think when I, now I feel like it's something we do talk more about,
But I, even just a few years ago, I think it wasn't anything that anyone talked about. It was sort of like something kept kind of private. Okay, I'm going to go ahead and translate. Entonces, lo que el director compartió es que esto, la salud mental es algo que normalmente es muy privado, nunca se habla. Es algo que normalmente, pues, muchas personas no quieren hablar acerca de ese tema. ¿Hay algún otro comentario acerca de cosas negativas, positivas? Other comments, negative, positive, that you've heard about mental health? No sé, yo he estado pasando ahorita por un proceso de divorcio. Bueno, no ahorita, ya tiene más de 2 años, pero sí me pareció importante, o sea, más que nada como ejemplo, voy a dar como ejemplo, con mi expareja, el papá de mi niña, nos llevamos muy bien. Tenemos diferencias y tratamos de no reflejarlas en ella. Siento que el hecho de estar bien los dos, o estar mentalmente bien, madurando, eso es lo que le vamos a transmitir a nuestra hija, porque si todo el tiempo estamos peleando, es lo mismo que le vamos a transmitir a ella. Entonces, para estar bien, nuestros hijos o incluso hasta amiguitos que vienen luego aquí a la casa con mi hija, me da mucho gusto porque le han dicho a mi hija, oye, yo quiero una mamá como la tuya. Entonces, ahí es cuando yo siento que estoy haciendo bien mi trabajo, que la estoy haciendo pasar lo menos posible porque yo estoy bien, porque yo estoy bien mentalmente, porque estoy bien de mi corazón, estoy bien de mi, o sea, de mis pensamientos positivos hacia ella. O sea, no estoy dejando que lo negativo le llegue a ella. Siento yo que eso es una forma de salud mental buena. O sea, que estoy trabajando en esa situación para poder transmitirle a mi hija, incluso a otros niños, que todo está bien, que estamos felices, que estamos contentos. Entonces, para mí es eso, estar bien uno mismo para poder transmitir algo bonito a la gente, a toda la gente que te rodea, incluso a los amiguitos de mi niña. Muy bien, voy a traducir. Entonces, un comentario que ella compartió, a commentary that she shared, is that like sometimes you'll go through difficult situations, maybe a divorce, and part of being able to protect your children is just being able to be okay and letting your children know that you're okay as well. And sometimes that means taking care of ourselves. And she was saying that when you take care of yourself, you're sending positivity out towards others. Mm-hmm. And you're putting that wellness kind of other to your family members, to your friends, your community, and they're picking up on that as well. And she's saying that when she's well, even at amidst different situations that she may be going through, even her children's friends will notice like, oh, I like that your mom is being able to portray herself in a way that's positive and carry herself in that way. So that's a commentary that she shared. Okay, wow, that's really great. Wow. Entonces, hemos escuchado varios comentarios. Vamos a hablar un poquito acerca de esos comentarios en un ratito. We've heard a lot of comments right now, and we're going to talk a little bit about those comments in a little bit. We're going to go to the next slide, if that's okay. Vamos a ir a la próxima definición aquí. Okay, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la salud mental, pero también para hablar de salud mental tenemos que hablar del estigma. Entonces, el estigma refiere a las actitudes y las creencias que motivan a las personas a sentir miedo, a sentirse rechazado o que la están evitando porque actúa o es vista como alguien diferente y es etiquetada con un diagnóstico de enfermedad mental. Eso es normalmente como se mira el estigma. So just like Mr. Bayuk just mentioned, we don't usually talk about this issue partially because of the stigma that is attached to the mental health topic. So by stigma, it means the attitudes and beliefs that motivate people to feel fear, reject, or avoid the person who acts or is seen as different and is labeled as having a diagnosis of mental illness. So one way to
bringing up the awareness of mental health issues is to kind of know more about the mental health problems and to destigmatize the problems. Entonces, vamos a ver un video acerca del estigma. El video está en inglés, pero está traducido abajo. The video is in English, but there will be Spanish translation at the bottom. In the past, I've felt sometimes embarrassed. Fear, like I couldn't do anything. It was very overwhelming. I went into a deep state of depression. I have depression. Has suffered from anxiety. It was really hard to talk about. In my family, we never talked about those things. Something I've been afraid to talk about for a long time. In the same way that if you have a physical issue, you break an arm or you sprain an ankle, you go get help. Stigma is the number one reason that people do not get the help that they need to begin their journey towards recovery. It's okay to need help with mental health issues. It's helped my life tremendously, like it really has. Surround yourself with a supporting cast. Mental health matters. It's time to talk. Take the pledge today to break stigma, one conversation at a time. I love you, Graham. Hold on, I have to reshare my screen. Dame un segundito. Entonces, el video, aunque no estaba en español, lo que estaba tratando de decir es que para poder uno recuperarse cuando está pasando por algo que se trata de salud mental, no se siente bien, tenemos que poder hablar acerca de qué son las cosas que no nos permiten poder buscar ayuda. Entonces, una de las cosas que mencionaron, ¿verdad?, es el miedo de buscar ayuda. Algunas veces tenemos vergüenza, algunas veces es porque no tenemos el apoyo, y algunas veces puede ser porque en nuestro hogar nunca nos enseñaron acerca de eso, o es algo que no se habla. So one of the things that the video tries to highlight is that seeking help, sometimes there's a lot of factors that go into it, and sometimes it's because we feel embarrassed. Sometimes it's because we are scared to look for help. Sometimes we don't have that support at home. Maybe it's something we don't even talk about at home. So that's probably a challenge or a reason that we might not go out there to get support and to start that recovery process. Let me share again. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. En un segundito. Okay, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las estadísticas de los Estados Unidos y qué se mira aquí a través de la salud mental. Entonces, aquí en Estados Unidos, uno de cada cinco americanos van a experimentar una enfermedad mental en un año determinado. Y entre los niños, uno de cada niño, ya sea actualmente o en algún momento de su vida, van a tener una enfermedad mental o algo seriamente debilitante. According to CDC, one in five Americans will experience a mental illness in a given year, while one in five children, either currently or at some point during their life, have had a serious mental health illness. Okay. Entonces, aquí está otra gráfica. Las enfermedades mentales se encuentran entre las condiciones de salud más comunes de los Estados Unidos. Quiere decir que más de 50% serán diagnosticados con una enfermedad o un trastorno mental en algún momento de su vida. So as we mentioned, actually mental health illnesses are very common in the United States. So more than 50% of Americans will be diagnosed with a mental health illness or disorder at some point in their lifetime. So on the left, there is like a chart of the mental health illness
among American adults in 2008. Okay, entonces ahora vamos a jugar un juego que se llama Mitos y Realidades sobre los problemas de salud mental. We're going to actually play a little game right now called Myths and Realities about Mental Health Problems. La manera que vamos a jugar, pueden escribir la respuesta, ya sea si el mito es verdad o falso, o pueden responder en alta voz. The way we're going to play the game is you can use the chat box to type in true or false, or you can just unmute yourself and share out loud. Okay, entonces vamos a comenzar. We're going to start. Okay, el primer mito dice, una vez que una persona muestra síntomas de tener una enfermedad mental, nunca se recupera. Once a person displays symptoms of having a mental illness, they'll never recover. False. So somebody said false. Falso. Otro falso, another false. I think it's false. So, okay, más falso. Estamos escuchando mucho falso. We're hearing a lot of false. Okay, voy a dar unos segunditos más. Falso. More false, más falsos, okay. Falso. Okay, falso. Okay, vamos a ver la respuesta. Entonces, la realidad es que los estudios científicos muestran que la mayoría de las personas con enfermedades mentales mejorarán y la mayoría volverá a recuperarse por completo. So studies have shown that the majority of people with mental illness will get better and most will recuperate completely. Okay, ahí les va el segundo. Here goes the second one, okay? Okay, en español, no hay esperanza para las personas con enfermedades mentales. ¿Es verdad o falso? Falso. Hearing a lot of false. Okay, lo puedes leer. Lucy, you want to read it in English? Oh, okay. There's no hope for people with mental health illnesses. Choose or false. Truth or false, ajá. Escuché falsos. ¿Hay otras respuestas? Falso. Más falso, okay. Okay, ahí les va la respuesta. Here goes the answer. La realidad es que hay más tratamientos, estrategias y apoyo de la comunidad para personas con problemas de salud mental que antes. Y las personas con dificultades mentales pueden llevar una vida activa y productiva. So there are more treatment strategies and support from the community for people with mental health problems than before, and people with mental difficulties can lead active and productive lives. Okay, va la tercera. This is the third one. So esta dice, las enfermedades mentales se deben a la debilidad del carácter. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? So the English one, go ahead, Lucy. Mental illnesses are due to the weakness of character. That's true or false? Falso. And we've heard that one before a lot, that you have a weak mind, ¿verdad? Y tenemos una mente débil. Estoy escuchando falso, a lot of false. Puede afectar todos. It can affect everybody. Mm-hmm. Good character, bad character, you know. Okay, ahí les va la respuesta. La realidad es que las enfermedades mentales son causadas por la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Quiere decir, ¿verdad?, que si uno tiene genéticos para esquizofrenia o ya hay historial de depresión o alcoholismo, eso es algo que puede afectarnos. También las influencias sociales, como la pérdida de un ser querido, puede afectarlos. Si perdemos el trabajo, eso puede afectar nuestra salud mental y también puede contribuir al desarrollo de diversos trastornos. Mental health illnesses are caused by the interaction of biological, psychological, and social factors. Genetic and biological factors are associated with schizophrenia, depression, and alcoholism. Social influences such as loss of a loved one or job can also contribute to the development of various disorders. So it's okay to be vulnerable and it's not our fault to feel not feeling good. And it's okay to ask for help.
Sí, entonces está bien si uno se siente un poquito expuesto, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo nuestros sentimientos, porque es importante poder buscar ayuda para estas situaciones que nos aparecen en nuestra vida. Entonces, ¿dónde quedamos ahora, verdad? Entonces, la buena salud mental comienza con la transformación personal a través del conocimiento y el cuidado personal, que alguien había mencionado eso, ¿verdad? Comienza con nosotros. So good mental health starts with personal transformation by way of knowledge and personal care. Ok, entonces aquí están las sugerencias para el cuidado personal, ¿verdad? Que pueden hacer, ¿verdad? Para apoyar el cuidado personal. Primeramente pueden hacer ejercicio, pueden caminar, correr, andar en bicicleta, pueden meditar con regularidad, dormir suficiente también nos ayuda. Aprender a delegar responsabilidades a otras personas. No tenemos que hacerlo todos nosotros, podemos pedir ayuda. También no hay que comprometerse con proyectos que a lo mejor, cuando a lo mejor tenemos otras responsabilidades importantes al mismo tiempo, porque eso también causa estrés. De vez en cuando tenemos que reírnos en alta voz. Tenemos que desarrollar una actitud de perdón y una actitud de gratitud, porque van a haber situaciones en las cuales a lo mejor no hay respuesta. Entonces tenemos que aprender a perdonar y, ¿verdad? Y también decir, pues estoy agradecida con esto en mi vida. Y tenemos que también aprender a hablar menos y escuchar más. Y lo último aquí es tomar un día a la vez, ¿verdad? No vamos a tener soluciones para toda la semana, pero podemos vivir el día un día a la vez, ¿verdad? So here are some tips for personal care. So we can exercise and we can meditate regularly. We can try to have enough sleep. We can also delegate responsibilities to other people and try not to commit to group projects while taking major responsibilities at the same time. Also, we'll try to stay positive and laugh out loud, and also try to develop a forgiving attitude and an attitude of gratitude. We try to talk less and listen more. And most importantly, we just don't push ourselves and take one day at a time. Oh, and one more thing. We can also talk to professionals such as counselors, advisors, even psychiatrists, people in mental health industry or profession. So yeah, Cindy, please. Yeah, otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? Aparte de esto, es poder hablar con consejeros o psicólogos o cualquier profesional que los pueda ayudar con esas emociones. Miro que hay una pregunta. There's a question. It's not a question. It's just quiero compartir algo. No sé si me pueden dejar ahorita rápido o al final. Al final puedo compartir algo personal. Me espero más. Si gusta ahorita ya vamos a terminar, puede compartir el comentario. Ok, es rápido nada más. Yo tuve una situación de depresión postparto. Okay. El problema fue que a mí no me lo detectaron inmediatamente. Fue hasta los 5 años después. Todos esos 5 años yo estuve con eso en mi cabeza, de que estaba de mal humor, lloraba, reía. 5 años estuve así hasta que fui con un doctor que me dijo, o sea, fue el que me ayudó. Sinceramente me ayudó porque yo ya no podía con ese malestar que estaba. Y yo sabía que estaba mal. Precisamente esa fue la clave para que yo me despertara. Empecé a tomar tratamiento, 1 año de medicamento, el otro año con terapia, y créanme que me cambió la vida. El problema está en que nosotros mismos tenemos que detectar qué es lo que nos está pasando, que algo no está bien con nosotros, que no estamos contentos con nosotros mismos, y eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Y eso no está bien, no está bien, porque yo estuve 5 años a lo mejor no desquitándome con mi hija, pero sí transmitiéndole ese mal humor, ese no quererme levantar en la mañana,
es estar triste todo el tiempo, no querer salir con ella a jugar. Y hasta que alguien vino y me dijo, estás mal, tienes depresión y la traes arrastrando desde hace mucho tiempo. Y hay muchas personas que así están, a lo mejor por no tener dinero para una aseguranza, por no tener eso. Y hay niños que están mal, pero por sus papás, no tanto por ellos. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta si estamos bien, si estamos mal o qué está pasando con nuestra, independientemente de la salud física, qué está pasando con nosotros en la cabeza. A mí me costó mi divorcio. Me costó mi divorcio, pero me di cuenta que ahorita, por ejemplo, ya estoy bien. Ya dejé el medicamento, ya ahorita y fui con psicólogos y ahorita estoy bien. Estoy feliz, estoy contenta y es lo mismo que me dice mi niña. Incluso mi niña me decía, mami, ¿te vas a tomar tu happy pills? Porque ella sabía que cuando yo me las tomaba estaba bien. Y eso me dolió, me partió en dos. Dije, tengo que cuidarme yo para que ella esté bien. Nada más. Y darte cuenta, tienes que darte cuenta tú. Pues muchas gracias por compartir su historia. Sí es algo, un espacio que podemos, ¿verdad? Agradecerle que pueda compartir eso, porque sí es difícil compartir esos tipos de historias, pero hay mucho de qué aprender de otras personas cuando están pasando por esto. Voy a traducir rapiditamente. So one of the participants was sharing a little bit about her experience with postpartum depression and just how important it was for her to have that intervention where somebody else could let her know that, you know, that you're not doing well, right? And that you might need to seek additional support. And she was mentioning as well that that when you don't address it right, it's like you're dragging it down with you, right? You're dragging all these different emotions with you, maybe feelings, desires that maybe that you're going through, maybe not wanting to, you know, interact with certain things in your environment. And one of the things she also commented was that these are things that our children pick up on as well. Mm-hmm. And so being able to take care of ourselves first is something that is very, very important. And sometimes, yeah, it does take medication. It does take professional intervention to be able to help us get to a better place. Yes. Wow, exactly. Thank you for sharing. Yeah, and a lot of what we do is to help people identify how they feel, like to try to point out what their emotions and also then how to process those emotions and feelings. So definitely, and also parents definitely, they set like a model or example for their children. So that's why it's very important to take good care of yourselves, and that's how we ensure that they're gonna process their emotions and take care of themselves as well. Thank you, Lucy. Entonces, sí, como Lucy comentó, ¿verdad? Que sí es muy importante lo que acaba de compartir el participante, porque es una de las maneras, ¿verdad?, que podemos buscar ayuda y también asegurarnos que nuestros niños sean cuidados, ¿verdad? Porque si lo estamos cuidando nosotros mismos, podemos cuidarlos a ellos también. Ok, entonces les vamos a dejar unos recursos. El primer recurso aquí es el de 211 de Orange County. 211 es un número de teléfono que pueden llamar. También está la página de internet. Ellos proveen información acerca de necesidades básicas, pero también servicios de salud mental. El próximo es consejería gratuita con CalHope. Ese es el número de teléfono. También pueden visitar su página. Con tal que ustedes vivan en California, pueden calificar y participar en consejería gratuita por teléfono. Las otras páginas son páginas del gobierno o organizaciones que se dedican a información de salud mental. Todas estas páginas tienen información y folletos en español que pueden también ver si usan el enlace.
NAMI es otro servicio importante porque ellos tienen un número de teléfono de 24 horas en el cual ustedes pueden llamar si están pasando una crisis de salud mental en el cual necesiten hablar con alguien. Igualmente, SAMHSA es otra línea de ayuda que está abierta 24 horas, 7 días a la semana. Pueden llamar en cualquier momento si se están sintiendo mal, si quieren hablar con alguien o si han pasado algo difícil, otra ayuda que puedan recibir. Y lo último aquí es la línea de OC Health Info, que son los servicios que se encuentran aquí de salud mental en el condado de Orange. The English resources. Do you want me to do them, Lucy, really quickly? Mm-hmm. Yeah. Yeah. Okay. Yes. So the English resources. So 211 is it's an organization that helps you link up to basic needs, but they also connect you with mental health services around your area. It is free. You can call 211 or you can visit their website. CalHope is a program for any person living in California. They provide free counseling, and that's the phone number you would call to receive the counseling. The mhnational.org, CDC, mentalhealth.gov, those are all great resources to receive information about mental health. They have a lot of great flyers, handouts for parents to read up on mental health. NAMI.org is a hotline that any person can use if they're going through a mental health crisis, if they went through a difficult situation and they need to talk to somebody. That's the number you can call. It's 24 hours, 7 days a week. Same thing for SAMHSA. They provide mental health support 24 hours, 7 days a week. If you're going through anything difficult, they can provide you support, and then they can link you to other places as well. And then lastly is the OC Health Info, which is all the services that they provide in Orange County for mental health services. Okay. Abajo están todas las aplicaciones que existen para la salud mental. Están disponibles en español también. Si los bajan en español, si los bajan, pueden ponerlo en español. Tenemos aplicaciones de meditación, que es como Calm, Headspace, Mindshift. Tenemos también aplicaciones de hacer ejercicio que son gratuitas. Nike Training Club tiene ejercicios. Este también es training, es un training one. Y Sworket también es otro que es bueno para ejercicios para hacer con familia y con sus niños. The apps at the bottom are great ways to apply mental health. We have meditation apps like Calm, Headspace, Mindshift, and Shine. We also included free apps for exercises like Nike Training Club, this training workout one, and then Sworket, which is a great family-friendly one, which is great for, and it's easy for children as well, exercises for children and adults. Okay, entonces, esa fue nuestra presentación. That was our presentation for today. Si algunas preguntas, podemos tomarlas ahora o comentarios. If you have any questions, we can accept your comments and any questions. Pueden hacer preguntas de todos, pueden preguntar de los servicios que tenemos por los estudiantes aquí, porque Cindy y Lucy ofrece servicios con los niños. You guys can ask questions in regards to your children, what services we offer for mental health for our students here at Washington. Sí, también les quería avisar que podemos imprimir los recursos por ustedes si quieren pasar aquí en Washington. Salón 13, podemos imprimir la lista por ustedes. We also wanted to mention if you guys do want a list of the resources, feel free to stop by here at Washington, room 13. We can print that out for you. La mamá de Kayla. No tengo preguntas. Ok. Yo nada más una última recomendación, la última, porque he pasado por eso, me interesó mucho la clase, por eso, que si tu niño te empieza a decir, mami, estás muy enojona, mami, ya no eres como antes, esas son cositas que tienes que ver, mami, ya no eres la de antes, esas son
a lo mejor no estás en depresión total, pero hay algo que te está pasando, hay algo que tu niño está viendo en ti que no está bien, sea estrés, sea depresión, sea cansancio, lo que sea. Si tu hijo te está diciendo que estás diferente, es porque algo hay, y hay que tratarlo, porque esos niños se llevan esa cosa en su cabeza. Es que mi mamá está de malas, es que ya no le voy a decir esto, porque, y dejan de contarte muchas cosas porque tú todo el tiempo estás de mal humor. Cualquier cosa que te diga tu niño que cambiaste, que estás mal, velo, o sea, atiéndete, ve y velo por ti, porque de verdad les afecta mucho, a la, más que nada a la mamá, verla mal a la mamá, para ellos es que todo está mal, todo está mal. Entonces, mi recomendación nada más. Voy a compartir el comentario. So what one of the participants shared is that she recommends that to be on the lookout for some of those comments that our children make, which is like, oh, mom, you're a little more upset today, or you seem a little bit more bothered, or you're not like yourself anymore. Those are indicators that something's different about us. And maybe those are indicators for us to also look further into getting support. Because as she mentioned, right, when we don't address it, those are things that they start noticing, and children might see that we're in a bad mood those days, and maybe they might stop sharing how they feel, just because they're noticing that maybe we're acting a little bit different. So those are good indicators for us to really pay attention to how we're doing and to take the appropriate steps to be able to address those feelings that are coming up for us, or those behaviors that are coming up for us. Just a comment that she wanted to share with everybody. Oh my God. I think that's really powerful. You know, I mean, I'm a parent too, and I think I sometimes, you know, think about my kids, and like, they're like sponges, because they do soak in everything we do, say. They kind of read your emotions. So even though you think, oh, they're little, they might not be paying attention, I think that, you know, they actually do soak up a lot more than you think. So it's always kind of in the back of my mind when, you know, I'm at home with my kids. So I think that's a really good point. El director también quiere compartir que él como padre también ha visto eso, que los niños son como esponjas, pueden absorber todo, y siempre está en su mente, verdad, que ellos están poniendo atención y están observando todo lo que hacemos, decimos. Entonces es algo muy importante. Other comments, otros comentarios o preguntas, other questions. O si alguien tiene tips o cosas que hacen, you know, para descansar, relajar, you know. Yo empecé a caminar cada día 10 minutos aquí, salir aquí por la Anaheim, caminar nomás 10 minutos, porque sí es difícil. It's really hard. It can get very stressful. Los trabajos están, you know, mucho trabajo. Se puede, a veces muchos de nosotros que trabajamos aquí en la escuela enfocamos tanto, tanto en los niños que el salud de nosotros es segundo, o el salud de las familias es primero, y luego los de nosotros es segundo. So, algo ahí, un tip que pueden hacer es ir, you know, caminando por 10 minutos cada día, porque para mí me ha ayudado. So, a lo mejor alguien tiene, you know, unos recommendations o algo así que quieren compartir. Yeah, I like what you shared. I'm going to translate. So what Brittany shared was that she just started walking, just going around 10 minutes around the school, because that's part of being able to de-stress and kind of let go. But she's curious to hear too, what are some of the things that you guys do to be able to relax, wind down, because that's also part of our mental health. Mm-hmm. As for me, I just work out to kind of release my stress and try to make myself feel better. So that's me helping me. So Lucy le gusta hacer ejercicio. Eso le ha ayudado muchísimo a ella.
También lo que puede ayudar también es mandar un texto, un mensaje a alguien, alguien más, you know, te quiero, cuídate, estás en mis pensamientos, you know, encouraging others and sending other ones a message, you know, that way we're supporting each other and checking in on each other as well. I think that helps too. And also, hola, bueno. Hola, señora Alicia. Buenas noches. Bueno, pues ahí también yo les quiero comentar algo, que el subirles el autoestima a nuestros hijos es lo más agradable que podemos tener para ellos, decirles para todo que ellos pueden, que son muy valientes, que hay tareas que son difíciles, pero siempre yo le digo a mi niña, tú puedes, tú puedes. Tú échale ganas que todos los días van a ser muy lindos y créanmelo que eso les hace creer a ellos que ellos son muy buenos en hacer sus tareas. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Ella todos los días cuando me ve, cuando yo salgo de mi trabajo, me dice, ¿cómo fue tu día? Y me agrada mucho esas palabras porque yo creo que esa motivación debemos de siempre traerla diariamente, no un día sí, un día no. Todos los días hay que saberlos motivar para que ellos sigan adelante y no sufran de depresión. Decirles siempre que ellos pueden y que aquí estamos para apoyarlos. Eso es lo que quería decir. Buenas tardes. Muchas gracias, Alicia. Sí. Voy a traducir. So one of the comments that was shared right now by a participant was that for her, it's encouraging her child that she can do whatever task she receives at school. And just knowing that those words of encouragement give her the capacity to be able to do that work. And one of the things too that she enjoys doing is just asking her child, how was your day? Yeah. That's a great way too to be able to reflect and just be able to protect them and teach them about just having a good well-being. One of the ways she feels too that you can help prevent them from experiencing things like depression or other mental health is just being able to check in with them and teaching them how to express their own feelings as well. Yeah, definitely. I totally agree. And also, like, it's so helpful just to talk about our feelings with others. And also, asking about the people around us, like, how you've been doing today? How do you feel? Like, that's actually very helpful for us and also for other people. So it's, it's just to spread the positivity and the care. I think once a wise person once told me, or they asked me, I want to take your temperature. What's your temperature right now? Or something like that. It was really good because it was sort of like, I was like, oh, you know, how are you feeling at this moment? And I think someone like pausing to ask you that mm-hmm. is really helpful because sometimes you get stuck in your own head. Mm-hmm. And I feel like when someone checks in on you, then, you know, it sort of gives you that aha moment of, oh, you know what? Let me pause right now because I think I'm in my own head and I need to take a step back and kind of realize how I'm feeling and what's going on. So that's always helpful. Yes. Okay. I'm going to share. Entonces, algo que comentó Lucy y el director es que poder preguntarles a otros cómo se sienten es una de las mejores maneras de poder saber cómo alguien, qué está pasando con esa persona y cómo ser de servicio a ellos, ¿verdad? Pero también, como dijo el director, algunas veces tenemos que preguntarle qué es la temperatura, tomar la temperatura de esa persona, ¿verdad? ¿Cómo se están sintiendo, verdad? ¿Es un día más difícil? ¿Es un día más mejor? Y es un momento cuando uno le pregunta a alguien cómo se está sintiendo o cómo te estás sintiendo ese día, la temperatura que tienen ese día, ¿verdad? Del 1 al 10 o de un mal día a buen día. Le da la oportunidad a esa persona de reflejar y pensar, es algo que está pasando hoy conmigo, es algo que puedo yo hablar con alguien. Entonces, es otro consejo que querían compartir ellos con ustedes. I think we got a question or comment. ¿Tenemos pregunta o comentario? Sí. No, es comentario. Es que está muy bien todo lo que están diciendo. Estoy hablando desde mi experiencia personal, pero siento yo que nos estamos enfocando más en lo que le damos a otras personas y a veces tenemos que ser un poquito como selfish, como egoístas,
y pensar en nosotros. O sea, qué bien, la señora que dijo que a su hija le dice que todos los días, está muy bien, está perfecto, pero no puedes tú, por ejemplo, si tienes realmente algún problema, porque hay personas que sí lo tienen, y lo he visto porque tengo mamás de compañeras de mis niños, de mi hija, perdón, que no los dejan ni salir a la esquina, que no los dejan ni hablar, ni tener un playdate, porque ellos están en su burbuja. Es respetable, pero me refiero a cómo yo puedo decir, oye, hija, ¿cómo te va? Estamos contentos, estamos felices, y al rato mi hija me ve mal. ¿Me entiendes? O sea, puedo decir de palabras, estás bien, cómo te fue, cómo esto, pero si yo estoy mal y al rato mi hija me ve mal, ¿cómo me puede decir? ¿Me entiendes? Entonces, primero es reconocer si es estrés, si es un problema mental, como depresión, como ansiedad, que ahorita está muy de moda la ansiedad por el encierro de la pandemia, o es simplemente que apenas estamos otra vez regresando a la vida normal y eso. Hay mucha diferencia, porque independientemente de que sea ansiedad o sea estrés, la depresión les puede dar hasta a los niños más pequeños. Entonces, no tiene caso que yo me esté aguantando esto, que me esté aguantando que estoy desesperada, que me dan ataques de ansiedad, y decirle a mi hijo, a mi hija, te fue bien, o sea, un ratito estar feliz, contento, oh, ¿cómo te fue? ¿Cómo es? Y al ratito ella me ve acostada, sin querer hacer nada, sin querer salir, va a decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, primero es reconocer si de verdad es solo estrés, solo ansiedad, o de verdad tengo un problema mental que necesita tratarse con medicamento y psicológicamente. Sí, o sea, es mi punto de vista. No sé si estoy mal. Y no se trata de estar incorrecto o correcto. Yo creo que lo que las dos personas han dicho es tiene su propia verdad, ¿verdad? Voy a traducir rápidamente. So the comment that was shared right now is that there was a lot of comments shared regarding about taking care of others and checking in on others. But one of the things she wants to highlight is that, what about us? Like, who's checking in on us, and how are we taking responsibility over the situations that are happening to us? And so what she's saying is that, yeah, it's important to take care of our kids and check in on them, but it's also important to check in on ourselves. And to be a little bit selfish. And one of the other things she wanted to note towards the end is just that, and I'm sorry, I like kind of lost it. ¿Qué fue el último comentario que hizo Araceli al final? Del hecho de que podría ser, o sea, independientemente de lo de que demos cosas positivas, el hecho de saber si es estrés, ansiedad, o realmente tenemos un problema mental, pues, como depresión. O sea, escucha feo, pero un problema mental. Okay. La depresión es mental. Ok, entonces el último parte del comentario es que, entonces es, ok. So the last thing that she commented is that we have to really take a look if it's actually a mental health condition or concern that we're going through. And even though it sounds harsh to say those things, we do have to take a good look and see if it's something physical that's affecting us, our mental health. Yeah, so for the first part, so taking care of ourselves is not being selfish, but it's like, it's actually something that we should prioritize, because although we are parents, we work and we take all the kind of responsibilities, but at first we are ourselves. Like, we have to prioritize our needs in order to take good care of others. Mm-hmm. And also as for the last part, I think, yeah, sometimes physical conditions can impact our feelings and emotional states. And also we have to notice that some bodily sensations, meaning how we feel bodily, can be symptoms of mental health illness. So those are kind of intersections and overlapping symptoms.
So, but thank you for the comments. They are really helpful. And also we'll be talking about coping skills and how to identify stressors in our following sessions and workshops. So yeah, we'll be talking about those topics as well. Para traducir lo último y después vamos a cerrar, como Lucy mencionó ahorita, lo que han dicho todo es cierto. Sí tenemos que algunas veces cuidar de sí mismo, pero también tenemos que reconocer que el cuerpo también va a demostrar los síntomas, necesidades que a lo mejor los están diciendo que hay algo no está bien, ¿verdad? Entonces tenemos que poder reconocer también eso. Lo que queremos hacer para antes de cerrar es vamos a tener otros talleres que van a estar ocurriendo en diciembre y en enero. Vamos a estar hablando sobre el estrés y también vamos a estar hablando what was the last topic? Oh, identifying stressors and coping skills. Coping skills. Entonces, cómo afrontar diferentes situaciones que nos ocurren y cómo aprender esas habilidades para poder afrontar las situaciones difíciles. Ese va a ser otro de los talleres y también cómo manejar el estrés. I don't think we have, do we have the date, Brittany, for the next workshop? No, we don't have the date yet. Todavía no sabemos cuándo en diciembre, pero cuando tenemos el día y horario, vamos a compartir en Parent Square. So make sure you follow us on our social media and then, you know, follow us on Parent Square so you can get all the updates. We have a lot of events coming up. We're actually very excited for all the great things that we're going to be doing here at Washington. So thank you, parents, for joining us tonight. And we really appreciate your participation. We hope you come back for part two, because the sequel is always going to be better than the first, we hope. So that's a series and you get to have a lot of great information. So we're very thankful for you joining us. Les agradecemos a todos por participar hoy. Esperamos que regresen para la parte número dos, porque ya saben que la segunda parte siempre es la más mejor. Entonces queremos que regresen. Por favor, síganos en Parent Square y también en diferentes aplicaciones de social media si pueden. Y también si pueden invitar a otros padres que no estuvieron aquí, si pueden también traerlos a la próxima, porque siempre queremos más participación. Yeah, next time bring a friend. Traigan su amigo, traigan una amiga, un amigo, comadre, compadre, quien sea. Bring a friend. Okay, muchas gracias y que pasen buenas noches. Thank you, everyone. Have a great night. Thank you, everyone. Good night. Gracias. Bye. 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 B